que recuerdo todo, porque fue un año para nosotros histórico, porque era la primera vez que el Zaragoza conseguía un título. La afición, lógicamente, se volcó con nosotros y, como muy bien dices, en esta revista la Plaza del Pilar estaba a tope. No sé si hay gente que la puede o lo puede saber, de que había el autocar nuestro. Nosotros íbamos subidos arriba, que en aquel entonces era un poco peligroso. Pero recuerdos, todo lo que te quieras imaginar, y supongo que muchos de los aficionados que nos vieron jugar y participar también recordarán aquellas fechas con gran alegría y gran recuerdo. Pues yo lo veo como una consecuencia lógica del equipo que teníamos. Pero el Zaragoza jugaba de maravilla y nosotros disfrutábamos con lo que hacíamos, que es lo más importante en la vida, disfrutar de lo que haces, porque si trabajas a la fuerza, pero nosotros disfrutábamos porque lo pasábamos bien jugando al fútbol, éramos todos jóvenes, era un fútbol alegre, divertido, que lo único que pretendíamos era disfrutar y como consecuencia de eso venían los triunfos. O sea que era una cosa como la fruta madura que cae del árbol. Pues chicos jóvenes, casi todos, o todos yo creo, que nos gustaba jugar al fútbol. Y entonces aquí pudimos, yo venía del Real Madrid y claro, pero yo no tenía una barrera en frente de Di Stéfano, todas aquellas leyendas. Pero llegué aquí y me encontré con un grupo de jóvenes como yo, que a todos les gustaba jugar al fútbol porque Reija era teóricamente defensa, pero jugaba al fútbol como un extremo. Y claro, lo pasábamos bien jugando. Y cuando disfrutas haciendo tu trabajo en un oficio o en tu carrera o en un deporte, pues es que los resultados caen como fruta madura. Bueno, es que se empezó poco a poco a gestionar. Teníamos un entrenador que nos hizo ver cómo se debía de jugar al fútbol, que se llamaba César. Y después, yo creo que el acierto fue que éramos una piña, el equipo era una piña, en la cual nadie tenía más mérito que nadie, sino que lo tenía el conjunto en sí. Y eso nos dio muchos triunfos, a menos de que la afición, lógicamente, disfrutaba viéndonos y nosotros disfrutábamos viendo cómo la afición se recreaba con nosotros, con nuestro juego. Porque realmente, yo quizás lo hubiese comparado ahora un poco, sistema de juego, a un equipo actual, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola. Porque jugábamos, todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Yo jugaba de extremo, como dice Juan Manuel, era defensa, me iba porque yo sabía que allí me iba a llegar el balón. Y eso se practicaba en los entrenamientos, pero el míster siempre nos decía salir a divertiros. Y eso nos liberaba de una gran presión y efectivamente los resultados fueron los que ya conocéis. Sí, y además era también un gigante el árbitro, porque para hacernos la barrera solamente tenía que extender los brazos y llevarnos así. Era un hombre que medía 2,5 metros. Pero aquel partido que la gente, estábamos nosotros, lógicamente teníamos nuestro gusanillo de saber que podíamos ganar a un equipo como la Juventus, y todo salió como tenía que salir, ilusión, fe, y eso fue lo que nos llevó a los triunfos que hemos conseguido, entre ellos este de la Juventus, que era un gran equipo. Había un futbolista mítico allí que se llamaba Sivori, que aquí no vino porque decían que tenía miedo a volar, pero allí sí que jugó y allí pues también empatamos a ceros y pasamos a la eliminatoria. Pues un partido, pues como siempre salimos sin ningún complejo, salimos a ganar y ya está, y ganamos porque éramos mejores, y eso que veníamos de Marcelino, por ejemplo, que había jugado hacía 3 días la final contra Rusia, donde metió el gol y todo eso, pues nada, allí salió y metió un gol él y otro yo, me parece que fue. Sí, sí, pues oye, y jugó, corría, que no lo paraba nadie. Y casi no había dormido desde el SOE. Pero teníamos una confianza en nosotros mismos
que no teníamos ni nervios antes de jugar, esos nervios del tal, a ver qué pasará, si ganaremos o no ganaremos. No, salimos a jugar como la cosa más natural y ganamos y nos pareció estupendo, lo celebramos tranquilamente en una cena allí en Barcelona, las afueras de Barcelona, y luego vinimos aquí y sigue la vida normal. De verdad que no nos quedamos como asombrados de lo que hemos hecho, ¿no? Con naturalidad, con mucha naturalidad. Es que tienes que pensar o recordar que nosotros jugamos 4 finales de la Copa en aquel entonces del Generalísimo seguidas. La primera se perdió en Barcelona, la segunda la ganamos, la tercera la perdimos y la cuarta la ganamos. ¿Qué recuerdo? Pues imagínate tú, tienes que pensar que para nosotros aquello era, no sé, estar en una nube porque éramos un equipo que modestamente teníamos que decir que no éramos ni el Madrid ni el Barcelona por muchas razones, pero sin embargo en el terreno de juego sí que nos comparaban y no, porque podíamos conectar tranquilamente con unos y otros, que yo el único pecado que le veo a aquella época es no haber ganado la Liga. Entonces eran 2 puntos por ganar y 1 por empatar. Pero si hubiese sido el sistema de ahora, quizás hubiésemos ganado más de una Liga. Porque nosotros le ganamos al Madrid, al Barcelona, al Atlético Madrid, al Valencia, y perdíamos en Elche, en Granada. Y eso fue quizás el único pecado que cometió aquel equipo. En eso que dice Reija, de las 4 finales seguidas, hay una anécdota que es genial, que es que cuando llegamos a la primera final y llegó el Franco al partido, y entró y se sentaba el presidente del Barcelona a un lado y el presidente del Zaragoza al otro. Y el presidente del Zaragoza, Baldo Marco, había trabajado en la casa militar, porque era militar durante la guerra, aunque luego ya se retiró, había trabajado en la casa militar de Franco. Y entonces, pues hombre, sí, soy Baldo, ah, hombre, sí, tal, no sé qué tal. Total, que nada, hablaron un poco y tal. Al año siguiente, otra final, y vuelve a llegar Baldo al lado de Franco, y le dice, hombre, otra vez por aquí, y al año siguiente, otra vez, y al año siguiente, otra vez, y ya, esto me lo contó a mí, el presidente Baldo, que vio que Franco se volvía, y al ayudante le decía, oiga, pero en esto de la Copa, ¿qué pasa? Que siempre la juega el Zaragoza y otro equipo. ¿Eh? O sea que es una cosa graciosa, porque claro, no es normal, hay muy pocas ocasiones que un equipo haya jugado 4 años seguidos la final de la Copa. Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto, porque en el mayor símbolo de esto que estás tú diciendo es salimos en la portada del Times de Londres, que es un periódico súper conservador, digamos elitista, en el sentido que es un periódico muy serio, y que saliéramos nosotros en la portada del Times fue un bombazo que yo no me lo podía creer cuando lo vimos. Veníamos de jugar de otra parte, no sé si de Leeds o de tal, y en el aeropuerto de Londres vimos en los periódicos, y anda, pues estamos aquí en primera plana del Times. O sea que quiero decir que eso ya es un reconocimiento de que no es normal, es como si sales aquí en la portada del ABC o de la Vanguardia de Barcelona, ¿no? Un equipo extranjero que venga aquí a jugar o lo que sea. Y teníamos mucha moral, es que salíamos encantados a jugar, no teníamos ningún miedo, nunca hemos tenido miedo. Si perdíamos, pues perdíamos. Pero vamos, teníamos mucha confianza en nosotros mismos. Sí, sí, yo en aquel entonces, en el año 66, en la prensa inglesa, era cuando se iba a jugar el Mundial de Inglaterra, y la prensa creía que la base de la selección española iba a ser el Zaragoza. Y solamente quedamos Marcelino, Carlos Lapetra y yo. Juan Manuel y Violeta, que estaban preseleccionados, pues que consideraron que... Y esa para mí fue uno de los mayores errores que cometió en aquel entonces el seleccionador, porque estábamos en plena forma, éramos un conjunto, y en Inglaterra nos adoraban, y se jugaba en Inglaterra. Pero, bueno, el fútbol, como decía Boscov, fútbol es fútbol, y hay que aceptar lo que viene y lo que tiene que venir. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Yo es que no me olvido de nada de eso. Todo, es que tuvimos tantos recibimientos
y tenemos tantas anécdotas, pero esta fue genial, era la primera vez subidos en la vaca, allí todo el mundo, como podéis apreciar en esta fotografía, y éramos, bueno, estábamos en una nube, todos contentos, y aparte de eso después, como había esta euforia tan grande, cogíamos al presidente, lo abrazábamos y eso, pero le decíamos, ¿cuánto nos va a tocar de prima? Hombre, seremos profesionales y lógicamente los deportistas profesionales pues viven del deporte y naturalmente pues es una cosa muy importante es lo que cobras o lo que ganas. Pero aquí en esto de la llegada a Zaragoza es que desde Madrid a aquí que vinimos venía toda la carretera llena de coches que nos tocaban la cocina, pasaban, fue una caravana desde Madrid a Zaragoza y ya cuando llegamos a los enlaces en esto, pues esto, bueno, va a parar y ya nos subimos todos y ya fue por toda la avenida de Madrid, igual de lleno que la Plaza del Pilar. Es que estaba lleno desde los enlaces hasta la Plaza del Pilar, lleno de gente. Y la Plaza del Pilar, por supuesto, también. Es que además iban coches y en aquel entonces iban las Vespas, que veías a dos o a la pareja y eso, y todos nos seguían y haciéndonos señas. Bueno, esos momentos no se pueden olvidar nunca. Mientras vivamos, yo siempre lo recordaré con un gran cariño y sobre todo porque le dábamos a la afición lo que la afición quería, presumir de un equipo que era el que mejor jugaba el fútbol de España. Y eso, nosotros estábamos orgullosos de eso.